Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de Imagen y Política en este lunes, inicio de semana, lunes 19 de agosto del año 2019, transmitiendo desde Coatzacoalcos, Veracruz, completamente en vivo. Yo agradezco que esté con nosotros. Lo invito a que continúe en el resto de la programación que le tenemos preparado para este día. Hoy, al terminar el espacio de noticias, estará con ustedes a las 8:30 de la noche Rigo Márquez en el espacio de belleza estilo. Por supuesto, también moda, no se lo pierda. Hoy tendrá una invitada especial y además la participación de los integrantes de Coatzacoalcos aquí en esta ciudad de Puerto. Así es que bueno, pues sin lugar a dudas un buen programa en el que Rigo Márquez estará conduciendo, todo bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Precisamente estamos ya entrando de lleno, tenemos una tarde nublada, la posibilidad de lluvias, una temperatura de 29 grados centígrados, sin embargo está pronosticado por la Comisión Nacional del Agua la persistencia de lluvia para las próximas horas. Nosotros le recomendamos que mejor antes de irse a dormir pues apague sus aparatos eléctricos para evitar que puedan descomponerse, o bien lo que es también ya la red de internet, también, bueno, pues lo que más se descompone es precisamente el internet. Así es que bueno, pues ahí está esa recomendación que le dejamos. Y sin más preámbulos, vamos a dar inicio rápidamente con la información. Fíjese que se da una nota relevante, que es precisamente el hecho de que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, haya presentado a través de un oficio de la Fiscalía General de la República la posibilidad de entregar información en el que se acusa y se hace señalamientos contra el expresidente Enrique Peña Nieto y algunos de sus principales funcionarios, en virtud a que durante el 2012, de acuerdo a lo que señala Javier Duarte de Ochoa, actualmente preso, acusado de desvío de recursos y otros delitos que precisamente cometió en su administración, se entregaron aportaciones económicas del erario público para las campañas políticas. Eso pues ya todo el mundo lo sabía, prácticamente era algo que ya estaba pues en la boca de todos, ya se sabía, inclusive pues se notaba el gran dispendio de recursos que se daba por parte de su partido político, el Revolucionario Institucional. Sin embargo, no habían ese tipo de acusaciones. Sin embargo, Javier Duarte dice contar con la información para llevar a prisión a Enrique Peña Nieto. Esta información, esos datos están siendo precisamente entregados al juez correspondiente que ha presentado, ante el cual Javier Duarte ha presentado una solicitud denominada de criterio de oportunidad, en el que se evaluarían precisamente los datos que él tiene para poder reconsiderar, porque él ha puesto algunas condiciones y es precisamente una de ellas que no se involucre a los funcionarios de su gobierno. O sea, te doy los datos para que tú puedas proceder en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, lo cual está bien, pero a estos que también participaron no les hagas nada. Entonces, bueno, hay una condición pues bastante desventajosa, porque lo que creo que queremos todos los mexicanos es precisamente que esos malos servidores públicos, esos servidores públicos que ejercieron el poder y lo usaron para enriquecerse, paguen con cárcel y devuelvan lo que se robaron. Pero bueno, él plantea esa posibilidad. En ese sentido, Alejandro Gertz Manero, quien es fiscal general de la República, estaría evaluando esta solicitud que hizo Javier Duarte de Ochoa y la oportunidad de valorar estos datos y determinar en consecuencia qué es lo que se hará. Sin embargo, pues ahí está un chantaje clásico de Javier Duarte de Ochoa, y vamos a ver en qué termina precisamente esto. Respecto a alguna declaración del expresidente Enrique Peña Nieto y de algunos funcionarios que estuvieron precisamente en programas federales, en secretarías como la Secretaría de Desarrollo Social, no se han dado en las últimas horas, a pesar de que esta declaración de Javier Duarte se ha dado este fin de semana. Y bien, por otro lado, le comento que esta es una información que ojalá y todos los ciudadanos y además también las autoridades nos pusiéramos a pensar, a tener un cuidado preventivo, realmente asumir nuestro papel de evitar que el mosco transmisor del dengue Aedes aegypti pueda provocarnos pues la muerte irreversible por no tener las medidas preventivas. Esto también compete a la Secretaría de Salud, que dicho sea de paso, pues no ha realizado la labor realmente que le corresponde,
que es de fumigar, abatizar, para que estos mosquitos que se reproducen con facilidad en cualquier sitio donde haya agua, donde exista precisamente cacharros, bueno, pues sea que el que hoy a nivel de América Latina esté provocando la primera causa a nivel mundial. Hay una alerta mundial prácticamente que la Organización Mundial de la Salud ha emitido en las últimas horas sobre esto, que también ha manifestado que la consecuencia de esta enfermedad del dengue es el cambio climático. El cambio climático nos está condicionando muchas situaciones, pero la más grave es la afectación a la salud. Y hoy por hoy, dice la Organización Mundial de la Salud, tenemos serios problemas de dengue. Están prácticamente emitiendo una alerta mundial en donde se llama a la población a tomar las medidas en sus casas, porque los huevecillos de la Aedes aegypti pueden tardar en lograr una reproducción hasta un año, que se da su ciclo y que finalmente existen las condiciones para que se pueda reproducir. O sea, no es que ya el día de mañana se vaya a erradicar, sino puede estar en algún sitio y estar un año y se da precisamente pues la aparición de estos casos. Y en ese sentido, la Organización Mundial de la Salud señala que hay 96 millones de casos al año que se reportan, por lo cual es necesario redoblar los esfuerzos. Bien, por otro lado, este fin de semana, después de un reconocimiento que se le hiciera por sus años de servicio en el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, 50 años de servicio se dicen fácil, pero créame usted que no son tan fáciles. Es el caso de la señora Asunción Mendoza y también de los 90 años que apenas el fin de semana cumplió. Sin embargo, ¿cuál ha sido nuestra sorpresa? Que lamentablemente ha fallecido. Y hoy fue objeto de un reconocimiento a través de, más bien una despedida que se llevó a cabo en el anexo del Palacio Municipal de Cuerpo Presente, y ahí estuvieron familiares, amigos y funcionarios municipales. También estuvo por parte del Sindicato Único de Empleados Municipales Sergio Luis Bautista, quien a nombre del sindicato dio a unas palabras ahí a los familiares. Vamos con él. Valiente, guerrera, y no le decimos adiós, sino hasta pronto. Gracias. Bueno, sin contraplausos, hace un día, pues ahí está la familia recibiendo el reconocimiento de la autoridad municipal, del sindicato, de sus amigos, que quien no conocía o tuvo tal vez algún saludo, un trato con la señora Asunción Mendoza, que ha fallecido lamentablemente de manera inesperada, como suelen ser en algunos casos este tipo de hechos. Sin embargo, se le va a recordar con un gran cariño por sus familiares, amigos y conocidos. Vamos a ir a una pausa, no sin antes le recuerdo que a las 8:30 de la noche estará con nosotros Rigo Márquez en su gustado programa. Si usted tiene algún tema, alguna sugerencia que hacer, con mucho gusto nos las puede proporcionar. A quienes nos han preguntado si ya se ha liberado el malecón costero, porque esto ha provocado un congestionamiento vehicular por la avenida Universidad debido a que pues hay que romper algunos tramos, irse, tomar algunas rutas alternas, decimos que se ha dado un diálogo con las autoridades municipales y el malecón costero a la altura de la colonia Playa de Oro ha quedado liberado en esta tarde. Vamos a la pausa, regresamos y vamos a ver las condiciones en las cuales se ha liberado este tramo del malecón costero, una vía rápida que ocupan los ciudadanos. La pausa, regresamos.
Mi nombre es Carola Espinosa, soy coach de vida, locutora, terapeuta de energía y formadora de instructores de capacitación de capital humano, certificada por el CONOCER-SER y STPS. Te invito a especializarte como instructor certificado, uniéndote a un grupo de maravillosas personas que están colaborando, impartiendo talleres, cursos e impactando vidas. Si dedicas tu vida a los demás, no puedes quedarte fuera de esta experiencia. Llevo muchos años impartiendo talleres y cursos en varias ciudades del país. Y ahora tú también puedes obtener la misma certificación. Lo imposible no existe y aprenderás a demostrarlo. Dale valor a tu habilidad y registra tu curso ante la STPS. ¿Decides dónde estudiar una carrera universitaria? Ven a la Universidad Hispanoamericana, donde tenemos las mejores opciones de titulación, como tesina, tesis, estudio de posgrado, seminario, plan de negocios, experiencia profesional y muchos más. Llámanos al 21-095-90 o al 21-095-94 o visítenos en Avenida Universidad número 2923, Colonia Santa Cecilia. En la Universidad Hispanoamericana somos líderes en educación. La Universidad Politécnica de Coatzacoalcos te invita a inscribirte en la gran carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, la licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas. La UPC es una universidad pública con un sistema escolarizado, bilingüe, estrecha, vinculada con el sector productivo, lo que permite a los alumnos tener el 40% de clases teóricas y el 60% de clases prácticas. La UPC forma profesionistas para ser competitivos a nivel nacional e internacional. Ven y forma parte de la Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. Para mayores informes, comunícate al 921-173-5936 y al 921-225-4044. Síguenos en nuestras redes sociales. Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. Confederación Nacional Campesina CNC te trae gran variedad de productos del campo frescos y a buen precio. Frutas y verduras de temporada como naranja, limones, papas, cilantro, zanahoria, repollo, plátano, tuna, uvas, ciruelas, tomate, productos varios como azúcar, frijol, miel, huevos. Estamos ubicados en Avenida Juárez 517 entre Allende y 16 de septiembre en el centro de Coatzacoalcos. Consumamos lo que Veracruz produce. Confederación Nacional Campesina te invita a consumir nuestros productos. CNC. Ubicado en el corazón de Coatzacoalcos, el Parque Central Miguel Hidalgo está destinado a la convivencia familiar y al rescate del medio ambiente. Con más de 650 árboles, forma el nuevo pulmón de nuestra ciudad, un área para los diferentes sectores donde se pueden desarrollar un sinfín de actividades. En deporte, contempla áreas para voleibol, básquetbol y fútbol, incluyendo zonas para patinaje y caminata. Asimismo, la construcción del foro al aire libre para resaltar la cultura y tradiciones. Parte de los espacios que hoy existen en el sitio serán rescatados e integrados al proyecto. Áreas como el taller de mantenimiento serán reubicados en espacios dignos. La construcción traerá derrama económica al ser empresas locales quienes realicen la obra, quienes a su vez generarán más de 370 empleos de forma directa. El Parque Central Miguel Hidalgo será el más grande en su tipo de la zona sur, captando el turismo de los municipios aledaños y estados cercanos. Parque Central Miguel Hidalgo, el pulmón de Coatzacoalcos. Honorable Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Verano,
Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Y le recuerdo que al terminar este espacio de noticias, 8:30 de la noche, estará con nosotros Rigo Márquez en el espacio de belleza, moda y estilo, bajo su conducción. Precisamente hoy tiene invitados especiales. Estará con nosotros la reconocida fotógrafa profesional y además consultora de imagen, Yanarin Don Zavariz, y también estarán los integrantes de Salsacuaxos, Coaxacualcos. Ellos, estarán aquí hablándonos de sus participaciones que han tenido en esta ciudad y, por supuesto, trayéndonos algunos bailes. No se lo pierden, punto de las 8:30 de la noche. Bien, continuando con más información, fíjese que Juan Manuel Juárez, el periodista de ADN 40, quien habría sido golpeado de manera salvaje durante este fin de semana en una marcha contra la violencia de género, precisamente allá en la ciudad capital, está siendo sometido a una cirugía debido a que el golpe propinado en la cara prácticamente por dos jóvenes que participaban también en esta marcha y que solamente acudieron para pegarle cuando él hacía una transmisión en vivo de este movimiento realizado por mujeres allá en la ciudad capital, bueno, pues trae consigo complicaciones en su salud. Es una situación seria, delicada, de acuerdo al director del canal, Luciano Pau, quien señala que el reporte del médico es que su estado es estable, pero sí con algunas cuestiones que ameritan que sea sometido a una cirugía, por lo cual, bueno, en estos momentos está siendo operado, se espera su recuperación. Se ha formulado ya la denuncia luego de que se ha identificado a una de las dos personas que participaron en esta golpiza que le dieron cuando hacía la transmisión en vivo de la información de esta marcha contra la violencia de género. Y aquí lo más lamentable es que, bueno, el papel que cumplimos o que cumplen algunos comunicadores es el de informar, y es precisamente la labor que él hacía. No estaba inclinándose a favor de un grupo o del gobierno, sino simplemente pues el movimiento que ellos estaban haciendo. Sin embargo, algunas personas que no eran precisamente las mujeres que estaban participando, se metieron, se introdujeron en esta marcha, como se dice vulgarmente, para reventarla y hacer quedar mal, por supuesto, a las mujeres. Hay opiniones encontradas. Ahora sí, en mi consideración, es respetable cada una de las opiniones. Lo que no se vale es la agresión que se da contra quienes solamente tenemos el papel de informar. Ahí está. Esta persona que fue una de las que agredió está siendo buscada. Ya prácticamente se ha dicho dónde se ubica. Es una persona dedicada pues a las acciones de delincuencia, digámoslo así. Está siendo ubicado como una persona delincuente y fue también la que causó esta agresión al periodista de ADN 40, Juan Manuel Juárez, que están siendo sometido a una cirugía precisamente debido al golpe, pues prácticamente un golpe seco en la cara que le propinó y que esto pues motivó a que sufriera una lesión de consideración una vez que ha sido evaluado por el médico. Bien, por otro lado, el día de hoy estuvo en Coatzacoalcos el secretario de Educación de Veracruz, Yacen Escobar, para hacer la entrega de los libros de texto gratuito al iniciar la próxima semana ya las clases en los planteles del nivel de primaria,
en Coatzacoalcos. Hoy han retornado a clases los alumnos del nivel de bachillerato, tanto en escuelas públicas como privadas. El próximo lunes ya en forma masiva será el total de alumnos en preescolar, primaria. También han entrado los de nivel secundaria. Y bueno, solamente falta el ingreso de estos dos niveles para que nuevamente la actividad escolar continúe como hasta ahora. Y al respecto, ahí en el marco de esta entrega de libros de texto gratuito, habló y dirigió un mensaje a los presentes el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Yacen Escobar. Esto fue lo que dijo, vamos con él. Muy buenos días, doctor Antonio Méndez Estrada. Es un gusto. Veracruz lo recibe con los brazos abiertos. De igual manera, el agradecer mucho a Danae por sus palabras, porque ellos son nuestro motor para seguir trabajando de manera intensa y de igual manera para echarle más ganas. Qué gusto estar e iniciar la semana con buenas noticias. A quienes nos reciben en la escuela primaria, artículo 123, Tomasa Valdés, viuda de Alemán, muchas gracias. Hacia la construcción de una escuela mexicana inclusiva y respetuosa de los derechos humanos, la Secretaría de Educación Pública ha editado para el ciclo escolar 2019-2020 ejemplares en diversas lenguas maternas, promoviendo la identidad y cultura de los pueblos originarios, siendo esto el inicio del cambio. En Veracruz, la suma de esfuerzos y el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador nos animan a trabajar con total compromiso y responsabilidad, otorgar a la población una educación integral conlleva no solo con la construcción de espacios educativos dignos y la profesionalización de los docentes, sino también el proveer los materiales didácticos de apoyo que fortalezcan los planes pedagógicos en beneficio de las y los estudiantes. En ese sentido, celebramos la entrega oportuna de 9.890.087 ejemplares a través de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, bajo la coordinación de su director, el doctor Miguel Antonio Méndez Estrada. De esta forma, 17.000 centros escolares a lo largo y ancho de la entidad contarán a partir del próximo 26 de agosto con los materiales necesarios. Ya desde el pasado mes de junio, la Secretaría de Educación del Estado recibimos los textos para dispersarlos de manera inmediata a través de la Subsecretaría de Desarrollo Educativo, lo cual ha ocurrido sin contratiempos. Es muy importante destacar que esta labor, la participación del Ejército Mexicano y la Marina Armada de México, al mantenerse activos en las tareas de traslado y resguardo, en el mismo nivel de importancia y con el mismo interés que nosotros de poner en el centro de la atención a la niñez y juventud, es la labor de los encargados de nuestros almacenes. En esta tarea de distribución, con los supervisores de zona, jefes de sector y directivos de los planteles educativos, se ponen su esfuerzo, tiempo y en ocasiones recursos para que los estudiantes tengan su material desde el primer día de clases. Y en ese sentido, me gustaría que nuestras niñas y niños estudiantes que están aquí se pusieran de pie. Por favor, a los estudiantes. Bien, pues ahí está el mensaje del secretario de Educación de Veracruz, quien estuvo en Coatzacoalcos el día de hoy. Bien, por otro lado, tenemos una denuncia ciudadana, una vecina de la colonia Equiza nos reporta que todas las noches una vecina se dedica a quemar basura. El día de ayer también estábamos por la zona centro y personas dedicadas a quemar basura. Pues vamos a invitar al de Protección Civil porque ya hay una nueva disposición para sancionar a las personas que se dedican a quemar basura. No está permitido, hay inclusive una sanción
para quienes infrinjan la ley, el reglamento que tiene que ver con la limpia pública, está realmente pues ya sancionado, y vamos a decirle a David Esponda que nos hable de este tema para que la ciudadanía esté enterada y sepa que a partir de ahora pues ya no puede quemar. Era común ver en algunas calles o avenidas céntricas o en las colonias cómo se estaba quemando basura de manera indiscriminada, y esto causa contaminación como no tiene usted idea. Así es que bueno, ya esos vecinos que realizan la quema de basura pues tendrán que irse a otro lugar, tirar su basura normalmente, porque habrá sanción. Y si hay reincidencia, es posible que exista otro tipo de amonestación que se aplicaría por parte del ayuntamiento. Y bien, por otro lado, tengo ahora la declaración en una entrevista del titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Yacine Escobar, respecto al tema de las denuncias que hay por venta de plazas. Es una situación irregular que la Secretaría de Educación detectó, que se dio durante la administración del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Y bueno, habla de que se va a proceder en este caso y en otros que también han encontrado desvíos de recursos. Vamos con él. Avanzados, pero había unos pormenores, ¿no? Pero si bien toda la logística, y pues hace aquí mención al director de cómo la gran logística que tiene Veracruz, y sobre todo de igual manera pues el trabajo que hemos venido desarrollando durante todas estas semanas, y que pues era parte, ¿no?, de ese compromiso el no irnos tampoco de vacaciones para tener el tiempo y forma de la entrega de libros de texto en todas las escuelas. Nosotros esperemos que no. Mientras el tema que teníamos, que ya había mencionado con anterioridad, de escuelas secundarias y técnicas, mientras tengamos la entrega en tiempo y forma por parte de la Federación, nosotros tendremos entregado igual en tiempo y forma aquí en el estado. Oiga, secretario, aquí pues la denuncia en el sur de Veracruz es por falta de maestros. Incluso la delegación ha sido tomada un sinfín de ocasiones. Los padres de familia demandan docentes en los planteles. Y bueno, también cuando nos dirigimos a las autoridades correspondientes dicen desconocer del tema. ¿Usted lo conoce? ¿Cuál es la demanda? A ver, el tema que tenemos en falta de docentes corresponde a secundarias técnicas, ¿no? Es un tema que tuvo que ver con la propia reforma educativa, que con el tema de los clubes. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos un problema aquí en el estado de Veracruz de más de 1.500 horas. De esas 1.500 horas que no hemos podido asignarlas como tal, porque la federación todavía está en el tema de la ley de secundaria. Entonces nosotros también estamos haciendo presión en la Ciudad de México, en la federación, para resolver esta situación y que no sigamos con este tipo de problemas en las escuelas. De hecho, también el mencionarles que tendremos un foro próximo aquí en la ciudad de Coatzacoalcos con la diputada federal Tania, que también es maestra, y que igual vendrán todas las peticiones y todo lo que tendremos que argumentar para el tema de leyes secundarias, porque se sube para el 1 de septiembre en el pleno. O sea, en las primarias no hay falta de maestros, solamente en las secundarias. Bueno, sí hay problemas, pero no es tanto como el tema de técnicas, porque estoy diciendo que nosotros no podemos asignar, por ejemplo, ese tipo de horas, porque no hay una reglamentación por el tema que se movió del tema de las clubes. ¿Y en las primarias qué sucede? Porque también los de la zona rural constantemente vienen, dicen que no son tomados en cuenta, que hay escuelas siempre donde un maestro atiende los 6 grupos. Bueno, pero es que acuérdense que nosotros en el estado de Veracruz tenemos muchos multigrados. Estamos hablando, el estado de Veracruz es uno de los estados que tiene más escuelas multigrado a nivel nacional. O sea, y eso corresponde al propio RAM, ¿no? Que incluso nosotros hemos bajado el RAM, que es el número de alumnos que se debe de tener en un aula, lo hemos bajado para que se tenga mayor atención a las niñas y niños, ¿no? ¿Y ahí cuál sería la solución entonces? Nosotros estamos trabajando en la solución. Estamos trabajando para que no falten docentes en las escuelas. Pero también corresponde también a que ya haya una certeza tanto jurídica, porque anteriormente, ¿qué es lo que hacía? Se daba orden de presentación al maestro, se le decía vete a cubrir, y nosotros teníamos la bronca de más de 200 maestros que se les dio una orden de presentación y no había un techo presupuestal para pagarles, ¿no? Entonces, que ya lo hicimos, que estamos ya en esa situación,
pero lo que queremos también es en todo momento, cuando se mande un docente, que se le esté pagando en tiempo y forma. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. ¿Cuándo se va a aterrizar porque esto? Porque hace falta maestros en el estado de Veracruz. ¿Qué se debe? Entonces, ¿cuándo aterrizaría esto del tema económico, ¿no? Para que finalmente sí haya docentes en las escuelas. Bueno, eso ya nosotros lo estamos viendo y todos los docentes que estamos asignando llevan un techo presupuestal, tienen asegurado su pago. Y bueno, tan es así que en esta nueva administración vamos a masificar a más de 8,000 compañeras y compañeros al servicio de la educación. Estoy hablando desde docentes, administrativos, intendentes, algo que no se hacía desde el 2013. ¿Tiene una radiografía de cuántos son los que faltan? Bueno, es que es un monto que no lo tenemos a la mano. Tan solo estoy hablando de 1,500 horas, más aparte todo lo demás que se tiene, son montos elevados. ¿1,500 horas en todo el estado o solamente? No, sí. Oiga, ¿y ahorita no hay adeudos para los maestros? Todo lo que ahorita se ha pagado en tiempo y forma a los docentes, ¿no? Todo lo que se tenía. Ya no se le debe nada. Ahorita se ha pagado en tiempo y forma a todos los docentes lo que había, los reclamos de los diferentes rubros, ¿no? Pero que ya hemos estado cumpliendo, ¿no? Oiga, secretario, el fin de semana hubo por ahí médicos del sur de Veracruz denunciaban irregularidades en la Secretaría de Salud, nepotismo, desvío de recursos. En la Secretaría de Educación no existe. Ellos, los médicos decían que el mismo secretario de Salud está insertando pues su gente de confianza, que estaría haciendo estos desvíos y que pues ellos están renunciando precisamente ante esta inconformidad. En la Secretaría de Educación no está pasando esto. ¿Cómo se encuentran ahorita también? Bueno, es que yo creo que son dos temas totalmente distintos, ¿no? Salud. Sí, pero en salud. Su secretaría, bueno, no está ocurriendo. Entonces la pregunta algo sería así. Hacia mí, ¿no? Sí. Le estoy haciendo la pregunta. ¿A cuál sería ¿Está ocurriendo algo similar? ¿Usted sabe? ¿No hay denuncias por parte de docentes de este tipo de situaciones de desvíos de recursos? A ver, todos los desvíos de recursos yo los denuncié como secretario de Educación y fueron en el periodo de Yunes. No era de nosotros. ¿Nosotros qué es lo que hicimos? Recuperamos recursos que las constructoras, incluso una escuela muy cercana aquí, que le habían dejado total abandono la reconstrucción. El kinder que está en la parte de atrás ya lo estamos reconstruyendo. Recuperamos 434 obras del presupuesto del 2018 y las terminamos, que ya las habían abandonado. Y vamos por otros 500 proyectos más de esta nueva administración para finalizar el 2019. Muchas gracias. Parece que el secretario de Educación de Veracruz se quiso enojar respecto al cuestionamiento de que si en su secretaría también se caía en el nepotismo, como lo han denunciado médicos del Hospital Regional Comunitario Valentín Gómez Farías, que por cierto el propio director y algunos otros encargados también del área de salud dentro del cuerpo administrativo habrían dado a conocer. Ellos lo dieron a conocer, no los medios lo inventaron, su renuncia por casos de nepotismo que se estaban dando y era directamente señalamiento hacia el secretario de Salud del Estado, el doctor Roberto Ramos Alor, que sabemos que es una persona pues que ha sido trabajadora, que ha estado en diferentes partidos políticos, es pues una persona de trabajo, pero aquí lo que estamos hablando es casos de nepotismo que se están registrando y eso lo ha pasado por alto el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y lo quiere pasar por alto también él al hacer señalamientos a los medios de comunicación y decir que los medios de comunicación por informar, por decir lo que estamos diciendo, porque además los mismos familiares son los que hablan que ellos están ahí porque su tío, porque su hermano los puso en ese cargo, entonces no hay ninguna mentira, porque los mismos señores son los que hablan y dicen y comentan pues los beneficios que ellos obtienen, lo cual no está mal. Lo grave aquí es que no se atienda la cuestión de salud, por un lado, y por otro lado, que no se le permita a la persona verdaderamente con el perfil adecuado para ocupar los cargos o puestos públicos estar ahí. Pero de eso a que ahora señale que los medios de comunicación por hacer este tipo de comentarios o escribir nota respecto a eso, diga que estamos sembrando el odio, el encono, estamos sembrando una serie de situaciones que no van al caso. Aquí lo importante y lo más serio sería
que la propia autoridad iniciara una investigación y que se deslindaran las responsabilidades a ver quién tiene la razón. Si realmente estos señalamientos que hacen los médicos, que la propia familia dice que está ahí porque hay un beneficio para ellos de parte del doctor Roberto Ramos Alor, pues qué bueno. Sin embargo, pues son otras cuestiones que verdaderamente al doctor le debe preocupar, con todo respeto para el doctor, porque además lo consideramos nuestro amigo. Bien, vamos a ir a una pausa, será breve, enseguida regresamos ya en la recta final de este espacio de noticias. La pausa, volvemos. Mi nombre es Carola Espinosa, soy coach de vida, locutora, terapeuta de energía y formadora de instructores de capacitación de capital humano, certificada por el CONOCERCEP y STPS. Te invito a especializarte como instructor certificado, uniéndote a un grupo de maravillosas personas que están colaborando, impartiendo talleres, cursos e impactando vidas. Si dedicas tu vida a los demás, no puedes quedarte fuera de esta experiencia. Llevo muchos años impartiendo talleres y cursos en varias ciudades del país. Y ahora tú también puedes obtener la misma certificación. Lo imposible no existe y aprenderás a demostrarlo. Dale valor a tu habilidad y registra tu curso ante la STPS. ¿Decides dónde estudiar una carrera universitaria? Ven a la Universidad Hispanoamericana, donde tenemos las mejores opciones de titulación, como tesina, tesis, estudio de posgrado, seminario, plan de negocios, experiencia profesional y muchos más. Llámanos al 21-095-90 o al 21-095-94 o visítenos en Avenida Universidad número 2923, Colonia Santa Cecilia. En la Universidad Hispanoamericana somos líderes en educación. La Universidad Politécnica de Coatzacoalcos te invita a inscribirte en la gran carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, la licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas. La UPC es una universidad pública con un sistema escolarizado, bilingüe, estrecha, vinculada con el sector productivo, lo que permite a los alumnos tener el 40% de clases teóricas y el 60% de clases prácticas. La UPC forma profesionistas para ser competitivos a nivel nacional e internacional. Ven y forma parte de la Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. Para mayores informes, comunícate al 921-173-5936 y al 921-225-4044. Síguenos en nuestras redes sociales. Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. Federación Nacional Campesina CNC te trae gran variedad de productos del campo frescos y a buen precio. Frutas y verduras de temporada como naranja, limones, papas, cilantro, zanahoria, repollo, plátano, tuna, uvas, ciruelas, tomate, productos varios como azúcar, frijol, miel, huevos. Estamos ubicados en Avenida Juárez 517 entre Allende y 16 de septiembre en el centro de Coatzacoalcos. Consumamos lo que Veracruz produce. Confederación Nacional Campesina te invita a consumir nuestros productos. CNC.
ubicado en el corazón de Coatzacoalcos, el Parque Central Miguel Hidalgo, está destinado a la convivencia familiar y al rescate del medio ambiente. Con más de 650 árboles, forma el nuevo pulmón de nuestra ciudad, un área para los diferentes sectores donde se pueden desarrollar un sinfín de actividades. En deporte, contempla áreas para voleibol, básquetbol y fútbol, incluyendo zonas para patinaje y caminata. Asimismo, la construcción del foro al aire libre para resaltar la cultura y tradiciones. Parte de los espacios que hoy existen en el sitio serán rescatados e integrados al proyecto. Áreas como el taller de mantenimiento serán reubicados en espacios dignos. La construcción traerá derrama económica al ser empresas locales quienes realicen la obra, quienes a su vez generarán más de 370 empleos de forma directa. El Parque Central Miguel Hidalgo será el más grande en su tipo de la zona sur, captando el turismo de los municipios aledaños y estados cercanos. Parque Central Miguel Hidalgo, el pulmón de Coatzacoalcos. Honorable Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Gracias. Y bien, fíjese que estamos recibiendo el reporte de nuestros compañeros sobre un apagón generalizado en la zona centro, ahí sobre la avenida Hidalgo y Corregidora. Ya está trabajando personal de Comisión Federal de Electricidad en ese punto y ha quedado sin energía por algunos momentos. Algunas tiendas de ropa, también farmacia, el mercado Coatzacoalcos, también tiendas de pinturas, en fin, este apagón generalizado. Y vemos que está trabajando ya personal de CFE para atender este problema que es recurrente, y es que la demanda que se presenta en Coatzacoalcos cada vez es mayor con este calor tan insoportable que se está teniendo en los últimos días. Y bueno, pues prácticamente toda la temporada de canícula se ha sentido un intenso calor, y esto hace que se sobresaturen las redes, las líneas, porque en ocasiones pues las familias que no acostumbraban a tener clima pues adquieran uno económico para poder pues cuando menos pasar ahí la noche, porque realmente los calores han sido insoportables. Y por otro lado, esta mañana fue encontrado el cuerpo de un hombre en la avenida de Zamora entre Allende y 16 de septiembre. Este hombre se encontraba envuelto en una sábana color guinda y solamente se le apreciaban los tenis de color blancos. Fue dejado ahí alrededor de las 7:30 de la mañana sobre esa calle por un vehículo en movimiento, que hasta el momento se desconoce el modelo y placas de circulación, si es que alguna cámara en ese punto pudo detectar la unidad que arrojó el cuerpo esta mañana.
Se ha dado a conocer ya en esos momentos que el cuerpo ha sido identificado plenamente. Se trataba de el taxista Patricio Cuellar Fernández, quien habría desaparecido el día de ayer domingo. Sus familiares lo buscaban. Ahí tenemos en la pantalla la imagen de la persona encontrada esta mañana envuelto en esta sábana. Fue ejecutado, tenía un disparo en la cabeza y algunos golpes contusos. Se desconoce el móvil de este ataque. Sin embargo, los familiares han reclamado el cuerpo ante las autoridades ministeriales para darle cristiana sepultura. Esto ha ocurrido esta mañana en Coatzacoalcos. Y bien, respecto a ya la liberación del tramo de la avenida del Malecón Costero y Playa de Oro, el presidente municipal, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, que se presentó al lugar, habló en torno a este hecho y dijo que se va a proceder. Ya el ayuntamiento ha procedido en virtud a que ahora se sabe que los policías que participaron en el desalojo de esta familia allá en la colonia Playa de Oro, la señora Catalina Osorio, se trata de policías de Minatitlán. Pues desconocemos si aquí Coatzacoalcos tiene mucho policía como para que vinieron los policías de Minatitlán a ejecutar una orden de desalojo, ordenada por cierto por una juez y actuaria, en la que cayeron en excesos, y eso también ha sido denunciado, dijo el presidente municipal Víctor Manuel Carranza Rosaldo, quien dijo que también ha instruido a la parte jurídica a brindar toda la asesoría necesaria para la familia en virtud a que se procedió de manera indebida. También ha intervenido la Comisión de Derechos Humanos para actuar en consecuencia contra de quienes decidieron este desalojo, en este caso la decisión de la juez y actuaria. Hubo excesos y muchos por parte de la policía de Minatitlán en contra de la señora principalmente, y bueno, el hecho también de derribar su vivienda ahí sobre la calle Miguel Negrete y Malecón de la colonia Playa de Oro. Ya están las autoridades municipales actuando, por supuesto desde el primer momento, pero ya están brindando la asesoría jurídica, y ahora se sabe que una vez que han ellos concluido unas investigaciones, que los policías no eran de Coatzacoalcos, eran de Minatitlán, y fueron, pues me imagino que solicitados por la juez y actuaria para actuar de esa manera. Así es que bueno, en menudo problema se encuentran las autoridades del juzgado segundo, en donde por cierto esta mañana familiares y amigos de la señora Catalina, doña Cata como es conocida, estuvieron en un paro allá en ese punto, en el juzgado segundo en materia civil. Y ya para finalizar le diremos que en la zona del municipio de Aguadulce, bueno, se encuentra trabajando intensamente el presidente municipal de ese lugar, buscando iniciar unas obras, las obras que son tan necesarias para algunos municipios de Coatzacoalcos, para algunos municipios también de la región, y por supuesto la zona de Aguadulce, que es una de las zonas donde se tienen muchas necesidades. Y bueno, pues a ese respecto el presidente municipal Sergio Guzmán Recárdez habló en torno a la puesta en marcha de obras allá en el municipio de Aguadulce. Recalcó que en el arranque de obras de pavimentación en la colonia Solidaridad, su gobierno, como parte de las acciones encaminadas hacia el desarrollo municipal y poblacional, el alcalde de Aguadulce, Sergio Guzmán Recárdez, llevó a cabo el arranque de obra de la pavimentación de la calle Veracruz con concreto hidráulico en la colonia Solidaridad, la cual tendrá más de 200 metros de largo, beneficiando a decenas de familias que día a día transitan o salen a dar lo mejor de sí en sus trabajos. Ahí tenemos la imagen en donde el presidente municipal se encuentra también ejerciendo algunas otras acciones en materia de alumbrado público. Anteriormente esa colonia había sido olvidada por gobiernos pasados, pero ahora gracias a las acciones del presidente municipal han sido beneficiadas no solamente con la obra de pavimentación, sino con obras de tubería como ese drenaje, alumbrado público y liberación de sistemas de electrificación. El alcalde Guzmán Recárdez recalcó que ese gobierno no puede permitir que la marginación sea el primer lugar en las colonias, sino que va a seguir trabajando juntos de la mano de la población para llevar los beneficios. Y una, bueno, pues ya están llegando los beneficios a la colonia Solidaridad allá en el municipio de Aguadulce, Veracruz. Enhorabuena, y vamos a invitar al presidente municipal para que nos hable de todas las acciones, todas las obras que ha puesto ya en funcionamiento en este municipio hidrómilo. Yo agradezco que nos haya acompañado en esta noche. No ha sido todo, pero sí lo más importante que le hemos llevado a todos ustedes. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestro Facebook Teresa Rosado y también a través de nuestro portal
www.imagenypolitica.com. Gracias, que tengan una excelente noche. Yo los dejo dentro de un momento en compañía de Rigo Márquez en el espacio de belleza, moda y estilo. Hoy estará con nosotros la reconocida fotógrafa y además asesora de imagen, Yanuari Don Savariz, y también estarán los integrantes de Salsa Coatzacoalcos. Ellos estarán a través de Génesis García. Y bueno, no se lo pierdan, interesante programa que conduce Rigo Márquez. Gracias, muy buenas noches, hasta luego.